muchísimo. Yo quiero decirle que Orlando Cabrera Candray y mi grupo parlamentario estamos totalmente conscientes de la emergencia sanitaria y entendemos que debe haber dinero para la emergencia sanitaria y para la reconstrucción, todo lo que venga después de la emergencia sanitaria. Y en ese contexto deben de haber negociaciones. Y yo estoy de acuerdo en el préstamo de 2,000 millones de dólares, desde luego manejado por las instituciones de las que ya existen como Corte de Cuentas y otras, pero es bueno que haya un ente donde participe la sociedad civil, la sociedad política, ayudando a administrar esto. Pero no hay duda que el Ejecutivo tiene que tener una parte muy importante de participación y administración de los fondos, porque a él le cabe como ente ejecutivo administrar el tema de salud y de reconstrucción, pero con la participación de todos. Yo creo que la visión filosófica es que el Ejecutivo debe tener, como se dice, el mando operativo, pero con la participación de otros entes, y esos entes deben de ser conformados con la sociedad política y la sociedad cívica del país.